Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estados Unidos se dio el primer lugar como el país con mayor índice de obesidad a nivel internacional. Ya no lo es. Ese título pertenece hoy a México. México es ahora el país más obeso del mundo. Así es, ha dejado atrás a Estados Unidos, que por mucho tiempo ocupó el lugar más alto en este índice, con una tasa de 32.8% de obesidad, de la cual 31.8% abarca adultos. El informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación coloca a México como un foco de atención mundial, ya que además el 70% de la población total presenta sobrepeso. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos tienen esta condición. El reporte da un dato que preocupa de manera considerable. La obesidad infantil se triplicó en la última década, aunado a que una tercera parte de los adolescentes mexicanos son obesos. Y es que hace 24 años, solo un 10% de la población presentaba obesidad. Ahora es más del 30%. La Organización Mundial de la Salud ha indicado en distintas ocasiones que en México las defunciones por enfermedades asociadas con el sobrepeso aumentaron de 97.655 en el año 2000 a 141.175 en 2010. Además, las proyecciones de la FAO no son nada alentadoras. Para el 2015 se estima que haya 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad en todo el mundo. La lista de los países más obesos después de México coloca como segundo lugar a Estados Unidos con 31.8%, Siria con 31.6%, Venezuela y Libia con 30.8% y Trinidad y Tobago con 30% como el quinto lugar. Para Grupo Imagen Multimedia, Oscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.